están por ahí, ¿no? Supongo que sí. Buenos días, Inge. Sí. Buenos días, Inge. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, yo también. Exacto. Pero ya no sale tanto ese AuronPlay, ya solo está dedicado más a otro canal. Y yo que me alegro. A ver, cálculos básicos, ¿no? Vamos a ver. Hay que ingresar nuevamente. Pum. Ya. Paralelo de la mañana. Ay, hacemos el Kahoot grupal. Bueno, probamos el Kahoot grupal. A ver si vale la pena o no. Kahoot grupal. Ay, pero está mal escrito. Grupal. Kahoot grupal. Ya, sí. Viva el error, viva el error. Pero bueno, él ya ves, no se grabó, ¿te das cuenta? ¿Estás en cuenta? Ah, no, aquí está, aquí está. Comprobemos, comprobemos. Bien, 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 bien. Tengo 31 presentes. Y acá están 45. ¡Carambas! Acordaránse de que tienen aulita virtual, ¿no? Y que esta es la asistencia que cuenta. Ale. Bien, a ver, entonces voy a preparar el Kahoot, chicos. Eso. Listo. Me regala un segundito. Dejo de compartir la pantalla. Y pues, estamos bien, ¿no? Demonstración. Y ya cuando lo tenga todo listo, les doy a compartir y veamos cómo funciona esta maravilla del Kahoot grupal con los teléfonos celulares. Vamos a ver. No se olviden, en la medida de lo posible, lo ideal sería de que ustedes estén viendo la pantalla compartida en su tablet o en su computadora o en lo que tengan en otro dispositivo electrónico y que se unan al Kahoot con sus teléfonos celulares, ¿no? Eso sería el mundo ideal, pero bueno, entiendo de que el mundo ideal no es como es esto, lo que nosotros podemos realmente hacer, ¿no? A ver. Estoy emocionado para ver si es que esto funciona. Pum. Es el tema repetido de la carta psicrométrica, ¿no? Que es el que tengo. Eso, aquí, modo de equipo. Y quiero ir por la versión gratuita de esta cosa para no estar pagando dinero innecesariamente, ¿no? No sabemos si después hagamos cajuts en clase. La verdad, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Vamos a ver. ¿Mm?
No, un segundo, chicos, un segundo. Están estos raros. Uy. Dejan coger el plan gratuito. Carambitas, carambolas. Un segundito, muchachos, un segundito. Lo que quiero es acceder al gratuito, pero no me dejan. Carambas, rambitas, carambolitas. Bueno, veamos si después me permite hacer el downgrade. Pasamos esta semana, ¿no es cierto? Y hacemos el downgrade y con eso estamos listos ya casi. Oh yes. Oh yeah. Parece que ya lo tenemos. Parece que ya lo tenemos, sí. Sí. Parece que sí. Veamos si funciona. Yo voy a intentar hacer el downgrade. A ver qué tal va esto. Aquí. Jugar. Empezar. Si es que funciona, les comparto la pantalla. Si no, pongo el grito del cielo en estas cosas. Ah, sí, mira. Equipos de dispositivos. Ya, perfecto. A ver, les comparto la pantalla. Ya para que vean, vayan viendo lo que estoy viendo yo.
Se llama carta sincromática con euforia esto, ¿no? Veamos, ustedes son los conejillos de Indias. Veamos si sale bien esto. Sí me están viendo la compartida, ¿no? Sí, profe, sí. Es que fíjate, vamos a hacer 5 equipos. Porque dice, ¿quiere más equipos? Métale más plata. Y no, pues esto no me parece, no me parece tan, tan sano, ¿no? En fin, empecemos. ¡Puc! Prepárate para unirte. Veamos, ¿qué es esto? A ver, un ratito. Equipo rojo, equipo azul, añadir equipo, equipo verde y añadir equipo, equipo morado. Ya, pues, a ver, únanse, por favor, a los equipos, divídanse en 5. 15 personas máximo por equipo, ¿no? 15 personas máximo por equipo. Esperen, voy a ver si me puedo unir. Pondrán nombrecito, ¿no? 15 personas máximo por equipo verán. A ver, yo también quiero ver cómo funciona. ¿Dónde está mi Kahoot? Aquí. Me voy a unir, ¿no? Me uno y me salgo. O sea, me uniré a algún juego. 58, 60, 78, ya. ¿Me uniré a algún equipo? Vamos a ver, Inge. Y después, no sé cómo unirme a los... Listo, vamos. Ah, equipo azul, no. Ah, me uní al equipo azul, pero ¿cómo puedo unirme a otro equipo? Me voy a quitar de aquí. El Inge, me voy a quitar de aquí. Déjame ver cómo uno se une. 358. 6078. Déjame ver cómo hago esto. Modo equipo. ¿Quién puso el punto? Este punto lo voy a sacar de aquí. Pum, afuera el punto. Ya. No sé cómo unirme. A ver, déjenme ver. Recargar. 358. 60. 7, 8, ingresar. ¿Ustedes seleccionaron el equipo o les puso aleatoriamente? Aleatoriamente, profe. Aleatoriamente. Ustedes no seleccionan el equipo. ¡Qué cosa más maravillosa! Ya, pues genial. Entonces, veamos dónde me pone ahora. Antes me puso en el equipo azul. Pin. Alguien ya usó el nombre Inge, dice. Bueno, ya están todos. ¿Quién falta unirse a los equipos de modo aleatorio? Ah, es de modo aleatorio, ¿no? Me volvió a poner a mí en el equipo azul. Me voy a sacar de aquí. Ya. Chao. Listo, ya están todos. 45 personas veo. 5 equipos. ¿Quién no tiene equipo? Hoy están todos en los equipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿A alguien le falta unirse a algún equipo? Chicos,
Vuelvo a preguntarles, ¿están todos ya? Mira, ¿qué les cuesta responder? Vean. Aló. Y me parece que hay 45 asistentes. Ya está. Esa, lo que quería saber es que ya todos están dentro de un equipo. Así es, apenas ingresa el nombre y ya aparece el equipo en el que estamos. Ya, perfecto. Eso digan, pues carambas. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo funciona esto? ¿No? Es la primera vez que lo hago, así que veamos qué tal funciona. Carta psicométrica con euforia. 3, 2, 1, ping. Evaluación de conocimientos de la carta psicométrica. Definiciones súper fáciles, verán. Pilas ahí, ¿no? Siguiente. Yo no estoy participando para no beneficiar a nadie. El estado del aire atmosférico a una presión especificada se establece mediante dos propiedades intensivas independientes. Ahí pueden hablar entre ustedes, se supone, pero bueno. Respondan. Veamos cómo funciona esto. Ya, estamos correcto, pero ya muy bien, 42 dicen que sí, está bien, siguiente. Ah, son puntos para cada equipo, fíjate, morado, rojo, verde, azul y amarillo. Bueno, siguiente. La carta psicométrica se construye por una determinada presión atmosférica. Mira todo. Quiero ver los resultados. Ojalá hayan puesto. Ah, mira, iba subiendo el equipo azul, el morado sigue adelante. Ya. Osorio y Napanta. Bueno, veamos. Siguiente. ¿El verdadero o falso? Las unidades de las propiedades de la carta son únicamente en SI. Les da 3 segundos, 5 segundos para hablar entre ustedes. ¿Qué les sale en el celular? Les sale a cada uno responder, nada más. Aparece que nos da tiempo, pero como estamos en esta reunión, necesitaríamos estar en una llamada cada equipo, creo. Porque aquí puedo hacer salas. Dentro de esta reunión puedo hacer salas, ¿yo? Sí, profe, creo que ahí estaría mejor. ¿Hacerle salas? ¿Pero cómo sé qué personas? Creo que le da la opción de que usted misma pueda escoger a las personas, pero ya no creo que vio los equipos antes, ¿no es cierto? Exacto, a ver, no, pues que tienen que decirme, porque voy a poner aquí 5 salas y que elija manualmente, creo las salas, ¿vale? Entonces, no sé, cada uno de los equipos, a ver, déjame ponerle acá siguiente en la compartida, les mando en la sala a cada uno, ¿no? A ver, se están creando las salas. A ver, espera. Veamos cómo funciona esto. Ya, a ver. Asigna participantes a las salas. A ver, equipo morado, nombres, por favor. Yo le dicto, Inge. Primero Jorge Andrade. Un segundo. Es que me toca buscarles
Andrade, Jorge David Andrade, ustedes van a estar en la sala 1. ¿Y a quién más? Ya, ahí viene Jorge Pacheco. Pacheco, Jorge Neftalí se va a la sala 1, ya. Y Nancy Jami. ¿Jami? Sí, Jami, Nancy. Nancy Verónica Jami, le mando a la sala 1, ya. Y Napanta Kevin. No. ¿Dónde estás? Ina, no, no aparece. Ina Panta. Kevin Andrés Ina Panta, aquí está, a la sala 1, ya. Es el equipo morado, ¿verdad? Sí, sí. Y Marquis Jocelyn. ¿Cuál? Marquis Jocelyn, yo dije. A ver, pero es que... Jocelyn es doble S, ¿verdad? Sí, Inge, con Y. Jocelyn Estefanía. No, Estefanía. Estefanía. Sí. Sala 1, listo. Ya. Milena Tapia. Milena Tapia, sala 1, ya. Cargo a Stalin. Cargo. Cargo a Stalin, sala 1, ajá. Y no, también no. Va Cristina Fuentes. Que es Viviana Cristina Fuentes. Ajá. Cristina Fuentes a la 1, listo, ¿quién más? Y Belén Osorio. María Belén Osorio, sala 1, perfecto. ¿Alguien más? ¿Cuál? Es que dijo María Belén. Ah, sí, Belén Daniela Osorio, ajá. ¿Alguien más? Ah, lo que sí veo es que, ay, qué genial. A ver, déjame, verás, porque aquí puedo ir asignando nombre a nombre. Entonces, le voy a preguntar el nombre a cada uno y me dice en qué equipo está y el asigno aquí en las salas. Verás, el morado va a la sala 1, el amarillo a la sala 2, el azul, no se equivocarán, verán. El azul es sala 3, el verde sala 4. Y el rojo sala 5, ¿de acuerdo? Ya, entonces voy a ir diciendo nombre a nombre y usted me dice qué sala, si está presente o no. A ver, Adonis Darío Bonilla, ¿estás presente? ¿Qué equipo eres? Sí, Inge, muy buenas. En el equipo amarillo, creo que era la sala 2. La sala 2, perfecto, ya te pongo, gracias. Adriana Elizabeth, no sé, criollo puede ser. No, sí, criollo Ágila. En el rojo, Inge. Rojo, sala 5. Perfecto. Anaí Cristina Freire. Equipo verde, Inge. Equipo verde, sala 4. Anthony David Guarnizo. En el equipo amarillo, la sala 2. Amarillo, sala 2, perfecto. Ya le tengo a Belén Daniel Osorio, Braulio Iván Ramos. En el equipo azul. Azul, sala 3. Bien, Damaris Saraí, Tona, ay, no, no van a salir tu apellido. Tonato Venegas. En el equipo rojo. Rojo, sala 5. Gracias. Daniel Alexander Duque, puede ser. No, sí, Dueñas Jiménez. Daniel Alexander Dueñas. Daniel Dueñas. ¿O alguien sabe en qué equipo está Daniel Dueñas? Inge, ahorita le escribí porque no respondía y me dice que se le fue al internet. Y dice, él está en el rojo. En el rojo, ¿no? Vale, gracias. Dylan Alejandro Leo... Uy, León Ramos. Ingeniero, buenos días, en el equipo rojo. Rojo es 5, ¿no? Bien. Doménica Valentina. Doménica sí, Valentina. Yo estoy en el verde. Verde es el 4, ¿verdad? Verde es el 4. Eduardo Patricio Medina Guato. Buenas, Inge, en el azul. Azul, sala 3. Stephanie Michelle Pila.
Stephanie Michelle Pila, uy, no sé, Pila Taxi. En el equipo verde, Verde, sala 4. Listo, Fernanda Justín. Buenos días, Inge. En el amarillo, la sala 2. Sala 2, muy bien, gracias. Francis Estefanía Villarreal, puede ser, no sé. Villasís, perdón. Francis Estefanía. Sala 2, Inge, amarillo. Sala 2, amarillo, muy bien. Génesis Mariana Sari, uy, no, Saritama. Buenos días, Inge. Estoy en el amarillo. Sala 2, gracias. Gerardo Giovanni Alcíbar Alvear. En el amarillo, Inge. Sala 2, vale. Germán Nicolás Almeida. Presente, Inge, en el equipo azul. Sala 3, gracias. Heidi Anaí López. Buenos días, Inge, en el equipo verde, por favor. Sala 4, ya. Irving Ariel Moreta. Buenos días, Doc. En el equipo azul, por favor. Sala 3, listo. Jan Michael Samuesa Morocho. Buenos días, Ingena, sala 3. Sala 3, equipo azul, ¿verdad? Ya, Jennifer Maite Enríquez, no te puedo asignar porque no está disponible. Joel Santiago Isa. Buenos días, Inge, en el equipo azul. Azul, sala 3, ¿vale? Joan Stephanie, ¿tu apellido es Solís de Mora? Sí, Solís de Mora, Joan Stephanie. Sí, Inge, buenos días, estoy en el equipo amarillo, sala 2. Amarillo, sala 2, gracias. Jorge David Andrade está en la sala 1, Jorge Neptali Pacheco en la sala 1, Jorge Vinicio Sangucho. Buenos días, Inge, en el equipo verde. Verde es sala 4, vale, gracias. Jocelyn Estefanía, Stephanie Márquez Cuesta. Sí, yo estoy en la sala 1, pero se me fue el internet, creo que se me salió de la sala también. Sala 1 es del equipo morado, ¿no? Sí. Y a Jocelyn Lisbeth Alomía, ¿puede ser? Sí, Alomía Girón. Sí, buenos días, Inge. En la sala azul, por favor. Sala azul. Ah, digo, en el equipo azul. Muy bien. Jocelyn Stephanie Correa. Buenos días, Inge, en el equipo verde. Verde es 4. Muy bien. Vamos acá a Lisbeth Pamela Ayala. Ah, Ayala, sí. Buenos días, Inge, en la sala 5. Equipo rojo. Muy bien. María Emilia Carrera. Buenos días, Inge, en la sala 4. Sala 4 es verde. Verde, verde, verde. Melanie Angelita Takuri. Sala 2, Inge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sala 2. Si no le respondo el buenos días, no es porque soy maleducado o que solo a dos personas les respondo, solo que ya les dije buenos días a todos, ¿no? Pero bueno. Michael Alejandra, Michael Alejandra Núñez Albuja. Michelle, buenos días, Inge. En el equipo azul. Azul es sala 3. Perdón, Michelle, si leí mal tu nombre. Natalie Carelis Vera Mendoza. Natalie Carelis Vera Mendoza. Alguien más sin internet. Natalie Carelis, ven preguntando. Me parece que tiene problemas con el internet, pero está en el equipo de rojo. Rojo es 5. Gracias. Nayeli Elizabeth Isa Marcalia. Buenos días. En la sala 4. Sala 4 eres del verde, ¿no es cierto? Ya, gracias. Pamela Giselle Ruiz. Buenos días, Inge,
Buenos días, Inge, ¿me escucha? Fuerte y claro, dime. En el equipo rojo. Rojo, sala 5, gracias. Pamela Thaís Guamán. Buenos días, Inge, estoy en el equipo azul. Azul, sala 3, gracias, Pamela Thaís. Paula Alejandra Grijalva, ¿puede ser? Grijalva, ¿sí? Soy Alexandra Inge y estoy en el equipo rojo. Perdón. Y mi amiga Maite Enríquez ya se pudo conectar y ella está en el verde. A ver, ya, gracias, ya le busco. Samantha Isabel. Valladares. En el equipo amarillo, Inge. Amarillo es 2, ¿no? O sea, la 2, ya. Thaís Caroline Pinar. ¿Pinargote? Sí, Pinargote Mendoza. Buenos días, Inge, en el equipo rojo. Rojo es sala 5, muy bien. Pin. ¿Quién me faltaba sala? Déjame ver. Ah, sí, Jennifer Maite Enríquez, me decías en qué equipo está, Jennifer Maite. En el equipo verde. Verde, sala 4, es perfecto, gracias. Creo que ya están todos asignados las salas, me parece que sí. Dígame. Porque, o sea, alguien nos manda las salas, pero en las salas no vamos a poder ver su pantalla compartida, o sea, lo que... No lo sé, no lo sé. Veamos cómo funciona, ¿les parece? Si no ven la pantalla compartida, pues bueno, ya les traigo de regreso acá a la sala principal, ¿vale? Ya. Ya. Me falta uno, Daniel Alexander Dueñas. En el equipo rojo, profe, se me fue el internet y no puede ser. No te preocupes, ya te pongo ahí equipo rojo. Ya creo que ya están todos. Según el Teams, mi Teams, ya están todos aquí. Asignar, pum. Se fueron a las salas. Se han asignado todos los participantes a las salas. Perfecto, y les pongo a abrir. ¡Pah! Tengo. Si es que no ven la compartida, mi compartida, pues me avisan, ¿no? Aceptarán que se van a las salas, ¿no? Por favor. Ya me quedé solito aquí en la sala principal. Pero... vamos a ver si es que puedo enviarles un mensaje. Jorge David, ¿qué pasó? ¿No se ve nada en las salas a las que les mandé? ¿Se ve mi compartida o no? Haz un anuncio. Pic. Llegó. Ya mandé un anuncio a todas las salas. Veamos quién me responde. No, solo alguien dice, creo que se quedó solo en la reunión. ¿Quién? Jorge David Andrade. ¿Y por qué se quedó solo en la reunión a Jorge David Andrade? No podemos ver su pantalla. Nada, pues entonces ya les traigo de regreso. Ya les traigo de regreso. Si no ve la pantalla... Ya, ¿cómo cierro? Cerrar, ya. Ya les traigo de regreso. Ya cerré las salas. Ya les traigo de regreso. Hola, Inge, ¿cómo le va? Creo que no ven la pantalla compartida, ¿no? No, no ya se veía. Ya están regresando, entonces. Ya, pues, entonces. Bueno, nos comimos cuarto de hora en esto de las salas. Y ya nada, ahí cada uno. Esto funcionaría súper bien si estamos juntos, ¿no? En el aula. Veamos. Hay que probar el free trial. ¿No es cierto? Ya estamos, ¿no?
¿Estamos aquí todos nuevamente? Sí, profe. Ya estamos a los 45. Vale, entonces arrancamos, seguimos. Y están viendo mi compartida, que no he dejado de compartir. Sí, sí se ve la compartida. Ya. Pero creo que sí se podía ver así. Si una persona está en la computadora y comparte, podría ver todo el grupo la pregunta. Ya nada, ya lo vemos otro día. Ahí tienen la siguiente pregunta. Vale. Otra más. Ahí va el equipo verde subiendo posiciones. La línea que sucede en la figura corresponde a. Porque sería chévere que esté en una sola sala y claro, y alguien comparte la pantalla, pero no se sabe si ven mi compartir en sus computadoras. Ah, mira tú, lo seco. Aquí sí hubo. Uy, ¿qué pasó? No, pues no te pongas así. Tic. Ah, siguiente, tengan. Y el equipo verde va subiendo. Fíjate tú. Siguiente. La línea que sucede en la figura corresponde a. ¡Qué alaja esto! ¡Ay, Cajut, Cajut! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Ah, mira tú! Veamos qué pasó a los equipos. Yo el que está subiendo es el equipo azul. ¡Qué buena onda esto! Ay, madre santa, me gusta. Nadie le va a bajar al equipo. Las curvas que se presentan en la imagen corresponden a la humedad relativa. ¿Sí o no? Uno se jala. Ya cayó. ¿Qué nota esto? ¿Cómo funciona? Suben, bajan los equipos. Vamos ahí. La ecuación de Antoine permite calcular el valor de la presión de vapor. Suben el rojo y el azul, bajó el amarillo, qué fuerte. ¿Será que le bajan al morado de ahí? Ay, carambas. Veamos, pues, si le bajan al morado. ¿La ecuación de Antoine se aplica únicamente para sustancias puras? ¿Será que se equivocó el morado? Veamos. No, sube el amarillo. Veamos si le bajan el morado. Durante un proceso de calentamiento, manteniendo la humedad específica constante, la humedad relativa del aire. Calentamiento, ¿no? Thank you.
Dice, durante un proceso de calentamiento, es decir, sube la temperatura del bulbo seco, manteniendo la humedad específica constante, trick, ¿no es cierto? La humedad relativa tiene que ir disminuyendo, no tiene que ir aumentando. Aquí ha habido un error. Esto, estoy de acuerdo, aquí ha habido un error. ¿Cómo hago para obviar esta? Aquí está mal. Calentamiento es aumentar el bulbo seco, es moverse así. Manteniendo la IE constante, claro, disminuye. Disminuye, esto está mal, esto hay que cambiarlo así como, déjame ver si la puedo eliminar. Nope, no puedo eliminarla. Carambas. Bueno, esta es la número 11, me la anoto. Digamos, es que claro, la puedo omitir al inicio, pero no al final, vale. Veamos si le bajan el morado. La humedad específica permanece constante durante un proceso de calentamiento sin modificación o de sin modificación. Claro, esto sí está bien, claro. Verdadero siguiente. Ahora ya el amarillo subió muchos puestos, fíjate. Se pelean ahí entre amarillo y rojo, el morado está imbatible. ¿Cómo puede ser eso? Durante un proceso de enfriamiento, la temperatura del bulbo seco disminuye. Verdadero. Veamos si se equivocaron muchos de morado. No, el rojo. Qué fuerte, ¿no? Qué simpático esto. Me gusta mucho. Saquen sus cartas, que vamos a hacer cálculos. Me avisan cuando estén ahí listos, ¿no? Una manito. Listos con las cartas psicrométricas. Supongo que sí, como no dicen nada, ¿no? No, dije un ratito. No, dije un ratito. Un ratito, dije, estamos buscando. Ah, están buscando. Muy bien. Voy a ponerme un saco, entonces, hasta tanto que empiezo a llover aquí en la casa. Me traje un pastelito de desayuno, bueno, de cafecito de ayer, y me lo como aquí mientras no les enseño el pastel, porque me decir, uy, ¿cómo lo haces tener ganas? ¿Qué fue, ya? No, hijo, un ratito más, por favor. ¿Qué es, pues? ¿Cómo no van a encontrar la carta psicrométrica? Si deberían dormir con la psicrométrica bajo la almohada. Inge, ¿sí estamos dividiendo la pantalla para que se vea todo? Con el Teams, con el Kahoot y la tabla, y tratar de conversar con nuestro del equipo también. ¡Ostras! Irving Ariel Moreta, dime. Hola,
Inge, disculpe una preguntita. ¿Cuándo comenzamos exámenes? Qué excelente pregunta. ¿O cuándo es su examen, mejor dicho? No lo sé. No tengo la más mínima idea. Nos suelen mandar el horario a los profes, pero no nos han mandado. Entonces, ve Irving Ariel, no tengo idea. Inge, ayer tuvimos reunión los representantes con las autoridades y ya nos confirmaron que sí empieza el 28 de marzo hasta el 1 de abril y que lo que van a hacer es que no les van a mandar como que un horario específico a los profesores, sino que dentro del horario de clase tienen que ponerse de acuerdo para ver. ¡Ah, qué excelente! Gracias, Belén Daniela Osorio. A ver, entonces, mientras sacan la carta del 28 de marzo al 1 de abril, ¿no? A ver, veamos. Saquemos calendario y ya pongámonos de acuerdo una vez en el examen, ¿no? 28 de marzo es lunes. ¡Ah! Es la última semana. Estamos a una semana del examen final. ¡Wow! Entonces, ustedes, paralelo 1, ¿cuándo quieren dar? ¿El 28, el 30 o el primero? Inge, ¿le podemos responder esto el viernes? Tal vez. Sí. Para bueno, hacer una votación y ahí que voten los chicos. Ya. No tengo ningún problema. Ya, gracias, Inge. ¿Qué fue? Vean, ¿ya tienen las tablas? Ya me acabo el pastel. Ustedes me tienen ahí esperando. Yo creo que ya tienen, ¿no? Veamos cómo les va. Tengo que hacer esto más a menudo. Me está encantando. Siguiente quiz. A ver, pilas ahí, ¿no? ¡Pilas! Se tiene aire a una atmósfera de 35 y 40% de humedad relativa. Calcular humedad específica. ¡Ay! ¡Les da tiempo! ¡Qué buenazo! Fíjate. Aire a una atmósfera de 35 grados centígrados y 40% de humedad relativa. Calcular humedad específica. Y les da más... ¡Oh, qué maravilla! ¡Dios! ¿Por qué no tomo los exámenes así siempre? De los PAES. Ya me voy a amanecer haciendo cajuts. Pues está buenazo esto. Thank you.
Vaya, si me acabaste el agua. Ay, Dios, un pastelito a media mañana. No cae nada mal. ¿Cómo les fue? ¿Tan difícil? ¿Qué es, pues? Faltan dos personas. Permíteme un ratito. Juanito, ¿cómo estás? Sí, estoy en clase. Te llamo apenas me desocupe, ¿vale? Adiós. Chao, chao. ¿Qué fue, bien? Ya. ¡Carambas! Bueno, siguiente. Veamos qué pasó con el equipo morado. ¡Ah! Ah, no, mira, ya mismo le agarran amarillo y verde. Ahí están el resto de gente peleando, ¿no? Echen ahí, para los mismos datos, calcular la entalpía. Qué pleno esto. Ahora sí estoy seguro que están ahí detrás de la pantalla, les juro. Porque cuando estoy hablando en clase no estoy seguro si están, si no están. Si estarán haciendo TikTok, viendo, jugando con el perro o dormidos en la cama. Veamos, y ahora sí ya te digo, con esto del Kahoot grupal, estoy seguro que estás ahí detrás. Bueno. Carrillo. No sé cómo está en su casa, pero aquí está Pacheco. Yo digo, me pregunto, ¿cuánto realmente está aportando esto en su formación? ¿Sirve, no sirve? ¿Aprenden, no aprenden? No sé. Sí, porque pagar el premium no me molestaba, pero si este premium plus funciona, ¿ve? No me molestaría pagarlo. Ustedes aprenderían más, la verdad, soy sincero. Respuestas. Esto va más lento, ¿no? Después del informe, quiero ver cómo me da el informe para... Claro, y no para el tiempo hasta que respondan todos. Van 45 en el juego, ¿no? Claro, pues ya le responder. Los que faltan, él le cae más, Puc. O ya se salieron dos por el tema. Es que el internet, profe. Mucho, 240 es demasiado. 4 minutos para encontrar una entalpía en la carta psicrométrica es demasiado.
dos minutos, hay que bajarle la pregunta 16, hay que bajarle a dos minutos. A la 16, a dos minutos. La 15 también creo que nos demoramos bastante, ¿no? 15. Claro, mira, ya están las 44 ahí. Y falta uno más. ...72, mira tú... ...claro, es mucho... Ah, ...bueno, es que claro, debían contestar los 45... ...correcto, siguiente... ...veamos... ...ah, no, ahí subieron todos igualito, mira... ...no le bajan al morado... ...vamos, calcular la temperatura de bulbo húmedo... ...con los mismos datos, ¿no? ...y esto es la charla del equipo... Uh-huh. 20 segundos está mucho. Claro, y 4 minutos por. Bueno. Y estoy seguro que los de la tarde, como se cruzan toda la info. A ver, veamos. Sí, la 17 también, mucho, 4 minutos. 16, 17. Bájales de 2 minutos. Aunque bueno, el tiempo se acaba cuando responden los 45. Siguiente. Y sube el rojo. Calcular la temperatura de punto de rocío. De Rocío. Me falta uno. 45 acertantes. Qué buena cosa. Veamos si va el morado. No, se quedaron ahí todos. Ya mismo acabamos. Calcular el volumen específico. A ver, veamos. 0.25. Y se
pueden hacer cálculos, qué chévere. Ya voy a dedicarme más tiempo a esta cosa. Ahí subieron rojo y verde y azul, bien. Ahí acabamos, 2021. La precisión es limitada, lee los valores de la carta. En la carta, ¿no? Encuestita final, veamos, estuvo fácil, veamos qué dice, qué dicen. Regrésenme al 2020. Ay, Dios. El 26% quiere volver al 2020. 5% que le quedan dudas. Aún se le hace complicado leer la carta ya. Rápido y sencillo, 56%. Chévere. Equipo verde. Equipo amarillo. Y las y los ganadores del equipo morado. Siguiente. Cada pregunta puede responder. Ah, mira, es el 5%. Qué bien. Súper chévere esta parte. Y ahora sí me descargo el Excel y lo abro para que ustedes vean cómo sale esto, ¿no? Para ver. Reports. Bien, esto para los PAES virtuales está genial. ¡Qué maravilla! 46 jugadores. Bueno, uno entró y salió. Preguntas. ¿Qué le pasó a Joel Isa? Sí, Inges. Lo que pasa es que se me fue al internet y otra vez me reconecté, pero igual entré. No sé qué pasó ahí. Ya, chévere. A ver, ya le puse a descargar informe. Ah, sí, está descargando. A ver, vamos a ver. ¿Dónde están ustedes para guardar esto? ¿No? Universidad Central. Cálculos básicos TUAS. Aquí. No, clases no. Si le voto un poco. Calificaciones. 21, 22 son ustedes. Carta psicométrica con euforia, modo grupos. Grupos, paralelo 1, fecha 16.03.2022.
y abramos el informe para que vean cómo es lo que me descarga esta cosa. Qué bien. Chévere, muy chévere, muy chévere. A mí me gustó mucho. Estoy viendo unas potencialidades buenísimas de esto para los PAES. Y abro esto. Porque siempre tenía problemas yo en la virtualidad de sacar las notas grupales. Y ahora salen todas juntas. ¡Qué belleza! Es cuestión de ordenarles de acuerdo a su a sus nombres. Y ya estamos. Así me da el Excel. Así me da el Excel. Veamos si está por nombres. Final scores, veamos. Ah, sí, aquí está. Ay, me da por cada uno de ustedes. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bien, 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 bien. Kahoot Summary. Y aquí está. Ay, aquí están los. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Súper pleno. Medio individualizado, ¿no? O sea, trabajaron en grupo, pero medio individualizado. ¡Qué maravilla! Player, correct answers, incorrect. Ojo, genial. Genial, genial, genial. Aquí estás, mira, tuyo, Elisa. Que has entrado, ¿no es cierto? Y claro. Sí, es que entré dos veces porque se me fue el internet y tuve que entrar otra vez. Entonces, están dos notas ahí. Se entiende completamente. Bien, gracias, muchachos. me gustó. A mí me gustó bastante, mucho, mucho. ¿Ustedes tienen algún comentario? Les voy a poner el Menti. Ahí está, Mentimeter, Menti. Aquí, General Keynote. Ahí estamos. Si quieren dejarme algún comentario, alguna pregunta, por favor, como decía su compañera Belén Daniela, decidan el día que quieren dar el examen en esa semana del 28 de marzo al 1 de abril. Si quieren dar el lunes, o quieren dar el miércoles, o quieren dar el viernes. Paralelo 1 de cálculos básicos. Y me lo indican, ¿no? O quieren hacer de una vez la encuesta. Porque podemos hacer la encuesta aquí utilizando el Mentimeter. Y que creo que a dos personas, bueno, una persona, porque estamos ahorita 44, no está aquí. Ah, cierto, ya se salió. Es verdad. Bueno, entonces decidan ustedes ahí en el chat que tengan, yo qué sé, y ya me avisan la fecha. Yo no tengo ningún problema dentro de los horarios de clase, evidentemente, ¿no? Es decir, profe, hemos decidido dar el lunes, el miércoles o el viernes dentro del horario de clases, ¿vale? Y ya estamos. Preguntas, no hay, creo que no llegó ninguna. Dice algo, dice aquí. Es entretenido y colaborativo, siempre que nos dé tiempito para crear, aunque sea un grupo de WhatsApp para hablar. ¿Sabes qué? Podríamos probar esto el viernes, ya si es que me logro preparar otro Kahoot, ¿verdad? Para asignarles a las salas de grupo, como estábamos haciendo el día de hoy, y que uno de ustedes comparta mi compartida en el grupo. No sé, esa parte no analizamos. Alguien me lo dijo cuando volví, cuando les traje nuevamente de las salas. Y veamos, ¿de acuerdo? Podemos hacer otro siempre y cuando me prepare otro Kahoot, pero chuta, esto es tiempo. Pero bueno, ahí le hacemos. En nuestro Kahoot se aparecen las preguntas. Lo único que no vemos es cómo suben y bajan los puestos, pero sí se podría hacer salas para poder conversar sin ver su pantalla. ¡Ah! ¡Qué bien! Claro, como yo no me conecté, no sabía. O sea, ven las preguntas y las opciones para responder. Pensé que en el celular solo veía las opciones para responder. Claro, lo único que no se ve es la compartida, pero ya te digo, podemos hacer la prueba el día viernes ya con otro Kahoot, o sea, ya que siguió con esto que estamos viendo ahora, con los balances de reacción, con balances de energía con reacción química, y les mando otra vez a las salas, y cómo es esto ustedes, uno de ustedes comparte y ven mi compartida, bueno, ahí le vemos, pero bien, gracias, eso está muy bueno, gracias.
creo que no se dio cuenta, pero cuando los grupos comenzaron a subir igualmente los puntos fue porque ya se crearon los grupos de WhatsApp. No, no me di cuenta de eso, gracias. No, pero está bien, o sea, están trabajando entre todos ustedes. Que tengan grupo de WhatsApp, genial, me parece muy bien. Inge, ¿esto es una práctica o ya definitivo este Kahoot? Para la próxima ya poder crear los grupitos y dialogar entre los integrantes. Sí, no, pues ya generamos notas. Entonces, como te digo, eran notas grupales de estas de aquí, ¿no? Uh-huh. Ya, bien. Ya estamos, ¿no? Muchachos, estoy satisfecho por lo que hemos hecho el día de hoy. Vamos encontrando herramientas para tenerles contentos en la virtualidad. Y son cosas que se pueden aplicar también en la presencialidad, imagínate. Sea, Inge, mejoro de las salas, porque es más rápido hablar hasta abrir el WhatsApp y todo. Sí, correcto, yo estoy de acuerdo contigo. Mejoro de las salas, como los grupos se forman de manera aleatoria, que eso no sabía yo, dentro del Kahoot, que el Kahoot lo hace de manera aleatoria, pues entonces eso es distinto. Uh-huh. Bien, pero lo probamos, ya te digo, si no probamos este viernes, será el siguiente, el lunes, o sea, tengo que avanzar a hacer los Kahoots. Como ven, no es algo tan rápido que, o sea, toma su tiempito, ¿no? Uh-huh. Ya. Inge, el viernes Kahoot de balances con reacción química, si logro hacerlo, sí. Si logro hacerlo, sí. Y ya probamos esto de las salas, ¿vale? Yo. Contento voy. Si no tienen más preguntas, creo que no. Ni aquí manitos levantadas. Ay, les deseo un feliz día miércoles. Se cuidan, ¿no? Y me avisan el día viernes que tenemos clase cuando han decidido dar la fecha. Adiós. La fecha de su examen final. Ahí sí, un mix de todos los problemas. Una buena tarde. Gracias, Inge. Adiós. Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge.